Qué video gente, bienvenidos a un nuevo video más. Muchísimas gracias por dejarme tu like. Como siempre te lo digo, suscribirte y compartirlo en todas tus redes sociales. En esta ocasión tenemos otro tutorial más en el cual vamos a estar trabajando con los server actions y es que al menos a la fecha de grabación de este video, hace apenas una semana acaban de sacar que los server actions en XAS ahora están listos para producción. Ya no solamente son una fase experimental de las actualizaciones que trajo NexJS en su versión 3 sino que ahora estamos en la versión 14, así que vamos a darle un vistazo, cómo es que funcionan los server actions, para qué nos pueden servir los server actions y por supuesto mi opinión final, debido a que se ha vuelto por ahí un mar de opiniones divididas en donde la gente dice, oye, yo realmente no quiero trabajar con server actions porque cómo es que estamos volviendo al pasado y desde hace mucho tiempo estábamos volviendo al pasado, de la manera en que Next nos lo presentaba, se podría decir que era algo similar al PHP pero con superpoderes. Así que vamos a empezar con los server actions, que son básicamente funciones que viven con los client components o incluso los server components, pero estas siempre van a ser llamadas del lado del servidor. Comenzamos. Antes de entrar en debate y dar mi opinión sobre los server actions, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo es que funcionan los server actions en Next.js. Ya está la documentación. Primero que nada, hay que recalcar que para poder utilizar los server actions tenemos que utilizar la versión más reciente de Next.js. Al menos a la fecha de grabación de este video, justo acaba de pasar la Next.js Config, en donde se anunció la versión 14 y de que las server actions a partir de este momento ya no van a estar como en modo prueba. Ahora sí van a estar listas para producción y es por eso que se abrió tanto debate por ahí en internet. Primero que nada, un server actions simplemente son funciones que se ejecutan dentro de tu servidor y lo que ha causado tanto debate dentro de la comunidad es de que por ahí vieron unos ejemplos de cómo es que estos se combinaban haciendo queries dentro de una base de datos y eso sí se ve bastante sucio porque te imaginas los componentes solamente fueron hechos específicamente para mostrarle la información al usuario sin embargo los server actions al igual que los server components nos permiten renderizar un componente en el cliente y que ciertas acciones o cierta parte de nuestro código se ejecute dentro del servidor por lo cual esto nos brinda una gran ventaja al momento de estar desarrollando, debido a que muchas dependencias se van a quedar en el servidor. Por ende, como ya lo comentaba en mis videos, de hecho tengo un live que está justo aquí arriba en donde platicamos acerca del costo que implica el hecho de utilizar este tipo de arquitectura. Pero bueno, a final de cuentas, cómo luce una server actions. Si te fijas, nosotros tenemos un componente de este lado. De hecho, lo voy a acercar un poquito para que veas. Este es un componente, el cual es un componente que es rendereado directamente en el cliente porque tiene la directiva en la parte de arriba de useClient. Si te fijas, estamos importando una acción, el cual se llama myAction. Esta acción está siendo importada y está específicamente hecha para que nosotros trabajemos con formularios, formularios dentro de nuestros componentes, al menos son los ejemplos que ellos nos plantean. Tenemos por aquí un formAction, el cual simplemente mandamos a llevar esa acción, que no es más que una función que puede ser declarada dentro aquí mismo, simplemente colocándole la directiva de userver o como lo recomiendan dentro de otro archivo que se llame actions y si te fijas tenemos aquí nuestra función es un archivo el cual está importando una acción que se llama my action tal y como si estuviésemos importando una utilería entonces en esos términos no cambia absolutamente nada tenemos la directiva de userver por lo tanto mi proyecto ya sabe que ese es un server action así que nosotros podemos importarla y directamente darle en la acción entonces cuando el usuario simplemente agregue algo al carrito, se va a ejecutar esa acción y esto se va a ejecutar del lado del servidor. Así que del lado del servidor, nosotros podemos ir a la base de datos, tomar información y actualizar directamente la ruta del componente. Y en donde se generó mucho debate dentro de la comunidad fue eso, porque dentro de la acción teníamos un query a una base de datos y es muy sucio. Si quisieras limpiar esa parte, pues bueno, de antemano te digo que aquí tenemos un archivo por separado. Pero a final de cuentas no se siente tan limpio, a final de cuentas parece como si estuviésemos volviendo a la época anterior. Como ya te lo comentaba, tú puedes definir server actions dentro de tus componentes que sean client components, no hay ningún problema, pero si tú creas archivos por separado lo que vas a tener es básicamente un archivo que pueda exportar tanto una hasta n cantidad de server actions. Pero ¿para qué nos sirven los server actions a todo esto? Sí, para hacer los server mutations. Los Forms and Mutations son básicamente cuando nosotros estamos actualizando algún elemento dentro de un formulario, ya sea que estemos haciendo submit, de un login, de un sign up. Todos estos Data Mutations pueden ser trabajados con Server Actions. Básicamente, lo que nos dice la documentación de Next.js es que nosotros ya no nos tenemos que preocupar por el hecho de estar trabajando con API Endpoints, lo que significa que dentro de estas funciones nosotros podemos hacer las mutaciones ya sea un CRUD a una base de datos dependiendo con la base de datos con la que estés trabajando no hay ningún problema, todo esto puede ser trabajado directamente dentro de tu mismo código de frontend, pero a final de cuentas está siendo ejecutado del lado del servidor. No hay ningún problema con el cliente. Claro, con el tema de actualizarlo, con el tema de la caché, debido a que Next.js tiene una manera muy específica para trabajar la caché, también nos permite manejar eso mediante la actualización de la ruta, ya sea la ruta que estés trabajando o si necesitas invalidar la caché para que la información vuelva a ser llamada, es manejada de esa manera. Ahora aquí yo tengo un ejemplo en donde estamos trabajando con un componente el cual es puro servidor. Este componente page, como no tiene la directiva mero arriba de use client, es un server component y a su vez tiene una función dentro de que es una server action, si te fijas tiene use server. Aquí nosotros sí debemos de colocarle use server para decirle directamente a nuestro componente que es un server action. Y si te fijas aquí viene el comentario en donde nosotros podemos hacer la mutación a la base de datos y después revalidar la caché para que nuestra página se actualice o simplemente vuelva a llamar los endpoints que teníamos para mostrar la información actualizada. Pero bien, una vez que hemos dado una pequeña introducción teórica a lo que son las server actions vamos a verlas en acción. Es por eso que yo me encuentro aquí en la página oficial de Next.js en donde tengo que crear mediante npx create-next-app latest para tener la última versión de Next.js que está a la fecha de grabación de este video. Ahorita te lo voy a mencionar, así que voy a crear un nuevo proyecto. Voy sí, puede ser un poquito más grande la letra por aquí. Le voy a dar npx create next-app. Vamos a trabajar con la versión 14.0.1, que es la que está actualmente Cómo le voy a llamar a mi proyecto? Server Actions Test. Vamos a utilizar TypeScript, por supuesto, ESLint también, Tailwind CSS, el directorio de src, sí, y por supuesto el app router que es lo más actualizado que se ha visto durante los últimos meses de Next.js. Así que me gustaría importar un alias. Claro que sí. Yo le voy a llamar Server Actions Test. De esa manera. Y vamos a esperar a que esto se instale. No debería tardar tanto tiempo. Así que vamos a abrir mi proyecto. Y ahora que tengo mi proyecto por aquí. Vamos a iniciarlo. Vamos a empezar con NPM Run Dev. Hay que verificar que tenemos una versión más o menos decente de Node.js. Con decente me refiero a actualizada. No vas a tener una versión bastante vieja. Yo estoy trabajando con NPM. Por lo tanto, yo puedo trabajar con diferentes versiones actualmente. En el proyecto que estoy trabajando, estamos trabajando con la 18.12.1. Entonces no deberíamos de tener ningún problema porque eso sucede mucho. Que tenemos muchos errores y me lo dejan de pronto en los comentarios de que, oye Juan, es que no me funciona. Pues probablemente porque no tienes la versión más actualizada de Node.js o una versión bastante estable o reciente. Y aquí estamos ahora directamente en mi localhost 3001. Entonces vamos a empezar a trabajar. Para esto voy a hacer una pequeña pausa dentro del video y yo voy a colocar un formulario ya listo con Tailwind para no estar creando esta parte porque nosotros vamos a ver Next.js, no Tailwind, no crear un formulario. Simplemente voy a crear las bases del formulario y después seguimos con la explicación de las Server Actions. Y listo, tengo un ejemplo el cual dice Server Actions Example, en donde viene un User y un Password, viene un botón de submit. Básicamente es un formulario tradicional, no tiene nada fuera de lo común. Por lo tanto, va a ser muy fácil leer el código. Si te fijas, ahora lo que yo tengo es un formulario, tengo un formulario, tengo estilos muy simples con Tailwind CSS, por lo tanto, deberíamos entenderlo fácilmente. Lo que yo voy a hacer durante ese ejemplo es poner la server actions en acción. Por ende, yo voy a utilizar una API dummy para simular un login, una autenticación. Este sería el endpoint que yo voy a estar utilizando. Dummy json auth login Simplemente para validar un formulario y redirigir hacia una nueva página. Entonces, lo que yo voy a hacer básicamente va a ser tomar esa acción. Entonces, como dice en la documentación, tiene que tener un action este formulario. Y tenemos que crear un archivo de actions. Lo puedo hacer aquí mismo, pero yo voy a crear un archivo de actions. actions.ts. Dentro de este archivo, de esta utilería, lo he creado de esta manera, pero si estamos pensando. En la organización de las carpetas, pues iría dentro del componente el cual estás trabajando. Yo actualmente tengo page.tsx, que es el archivo principal o el home de mi proyecto, por eso no tengo ningún problema con ello. Entonces, este archivo, si yo le coloco la directiva de useServer, inmediatamente estoy diciendo que este archivo está exportando funciones. Vamos a importar esas acciones. Voy a crear una función que se va a llamar export. Y un poquito más grande la letra, const login, el cual es una función flecha, no cambia absolutamente nada. Si te fijas, la estructura es la misma. Entonces, yo simplemente la voy a importar por acá, import login, desde el archivo de Actions. Este componente cabe destacar que lo voy a manejar como un componente de cliente. Entonces, se va a renderear directamente en el navegador, no va a venir listo desde el servidor. Por lo tanto, este es un client component, un componente tradicional con el que veníamos trabajando previamente a la introducción a estos componentes nuevos. Así que ya tenemos login. Entonces, lo que nosotros vamos a utilizar es simplemente hacer login de esta manera. Y lo que sucede es que ahora la acción va a ser llamada. Dices, ok, bueno, no hay mucha diferencia con, it, no hay mucha diferencia con eso, pero ¿qué parámetros va a recibir esta acción? Vamos a la documentación para que veas cómo es que esto va a cambiar. Si te fijas, dentro de la documentación viene un formulario para agregar un elemento. Está utilizando un hook, UseFormState. UseFormState es un hook que de momento se podría decir que está en la versión canaria o canary de React.js y este hook todavía no está listo como tal para producciones. Se podría decir que está en fase experimental. Este hook nos sirve para conocer el estado actual del formulario que se está colocando en pantalla. Si es que está haciendo submit en progress, si es que ya terminado, ¿cuál es el estado actual de ese formulario? Entonces, este lo vamos a importar directamente desde React, como viene aquí dentro de la documentación, y le vamos a pasar dos argumentos. El primer argumento es el action, en este caso sería nuestro server actions. Como segundo argumento sería el estado el cual va a tener este formulario. Este estado, initial state, es como si estuviésemos manejando un reducer de Redux, si es que estás trabajando o has trabajado con un manejador de estado previamente. Si te fijas tenemos aquí un objeto el cual viene message igual a null. Aquí nosotros podemos colocar una bandera de success, de error o dependiendo del mensaje que le queramos mostrar a nuestro usuario. Entonces, vamos a importar useFormState que es un hook tal y como si estuviésemos usando useState. Recuerda que este hook está en fase experimental, pero ya está funcionando al menos con los server actions que pues de momento no hay mucho camino todavía recorrido de la gente implementados en producción porque justo se acaba de lanzar a producción. Tenemos el primer argumento de una regla. Hacemos array destructuring, el cual viene en el estado actual de este formulario, el cual está basado en el initial state. El segundo es el form action, el cual básicamente se podría decir que es el action o el server action que va a ser colocado dentro de mi formulario. Entonces, use form state se miraría de la siguiente manera. Vamos a importar useFormState desde React DOM vamos a colocar const el status seguido del formAction este va a ser igual a useFormState el cual va a recibir como primer argumento el initialState que ahorita lo vamos a declarar seguido por el login así que voy a declarar mi initial state por aquí initialState va a ser igual a un objeto en el cual yo lo voy a colocar error message en caso de que haya un mensaje de error que de hecho este sería al revés el login y luego el initial state lo estamos poniendo al revés como viene en la documentación si te fijas si sí, es primero la acción seguido por el initial state y si te fijas cada una de estos inputs tiene un name este es 100% requerido porque nosotros vamos a trabajar con form data entonces cómo va a lucir de nuestro lado es acción, Si yo lo doy para acá para arriba, tiene el create to do. Si te fijas, este action, nuestro server action, es una función en el cual recibe el estado anterior, el cual puede ser cualquier cosa, por eso está declarado y tipado como any, seguido de form data, que es el formulario que el usuario le está haciendo submit. Entonces, lo que yo voy a hacer es simplemente utilizar un try catch dentro del login para hacer esa autenticación al menos ficticia, de momento, y vamos a recibir el previous state, el cual de momento se podría decir que es n. Como segundo, voy a mandar el form data, que es del tipo form data. Después vamos a tomar esos valores. Voy a mandar un console.log de form data.get para obtener esos elementos. Si te fijas, lo que yo necesito es el username y el password. Como le he nombrado con el name. Valga la redundancia, username. Al yo hacer esto, username lo que debería de tener en teoría es ese valor. De momento simplemente voy a mandar un console.log. Por supuesto que esta acción, el resultado de esta acción se debe de ver por acá, en mi consola, porque está ejecutándose dentro del servidor y no del lado del cliente, cuando ese usuario le haga submit. Por supuesto que ahora el action ya no es login, es form action. Debido a que estamos trabajando lo mediante el hook de useFormState state para obtener el estatus actual de este formulario cuando el usuario le haya dado clic y poder manejar nuestros componentes y mostrarle al usuario lo que le queramos mostrar acorde al estado actual de la UI. Este componente me obliga a regresar algo siempre. Hay que regresar una bandera. En este caso vamos a regresar en la bandera de error como el initial state. Si te fijas nosotros tenemos error message como initial state, entonces simplemente le voy a regresar que error message igual a error.message. Pero esto es más complicado, entonces vamos a declarar. Let error message va a ser igual a algo ha salido mal. Como mensaje por default. Después colocamos si el error es una instancia de mi interfaz de error, quiere decir que error.message existe y por lo tanto lo voy a asignar a error message. Y simplemente regreso. Error message de esta manera. Esta función es asíncrona debido a que vamos a trabajar con una llamada a la API. Y si te fijas, ya por acá tenemos todo de manera correcta, así que vamos a hacer submit de ese formulario dentro de mi pequeño formulario que tengo aquí. Lo voy a hacer un poquito de zoom para que tengas mayor visibilidad. Vamos a ver, si te fijas en la consola, no tenemos nada. Le doy submit y aquí no tengo nada, no ha pasado absolutamente nada, pero dentro de mi servidor. Tenemos esto, admintest.com, lo que nos indica que ya tenemos el usuario. Entonces, username y por supuesto formdata.getPassword. Y nosotros lo que tendríamos sería básicamente admin test y admin123, que es la contraseña que se está poniendo por default dentro de mi formulario. Entonces, esto está funcionando. Dentro de la documentación de Next.js te recomiendan utilizar SOT para el tema de la validación. De lo que viene siendo nuestros valores. Por ende, yo te recomendaría instalar SOT. Ahora me encuentro aquí en la documentación oficial de SOT, en donde, bueno, aquí viene cómo instalarlo. Para instalarlo es muy simple. Hay que hacer simplemente npm install, SOT, y lo guardamos directamente en nuestro package.json. Por lo tanto, voy a abrir otra terminal por acá y vamos a instalar SOT, que es muy fácil de utilizar. Es simplemente para la validación de nuestro formulario. Lo recomiendan demasiado debido a que nuestro formulario va a ser controlado y manejado por un server action. Dentro de la documentación dicen sí, coloca require para que también sea validado por HTML, pero también deberíamos de hacer una pequeña validación con un esquema dentro de nuestro server action. Por lo tanto, vamos a importar SOT o Z directamente desde SOT. Y vamos a crear por aquí un pequeño esquema de cómo es que va a ser este formulario. Es un formulario bastante simple. Cabe recalcar, pero nosotros podemos agregar incluso diferentes validaciones. Si te fijas, gracias a GitHub Copilot, nos agrega esta validación que tenemos. Y yo lo podré considerar como correcto. Y el mensaje va a ser enviado al usuario o al formulario en caso de que se incumpla alguna de estas reglas. Por lo tanto, simplemente voy a colocar const parse data seguido a login schema.pars, lo que viene dentro de formdata, data como username y password, de esta manera. Gracias GitHub Copilot, me ayudó, Y aquí tenemos la data que está ya parseada y validada. Entonces, vamos a darle como parse data y antes de probar este esquema no tiene por qué ser exportado si no nos va a marcar un error Next.js. Yes. Así que vamos por acá, server action, ahí está. Aquí está username y password. Ya tenemos el body Validado. Pero, ¿qué pasa si yo coloco un user simplemente con dos caracteres? Si te fijas, no viene nada dentro de la consola. ¿Qué está sucediendo? Está entrando dentro del error. Console.log.er. Vamos a ver qué sucede aquí. Guardamos. Vamos a darle submit. Y si te fijas, me manda el error de sod. Viene el error, me dice too small. Aquí está que el mínimo es 4, dice el nombre de usuario, tiene que tener o debe de tener al menos 4 caracteres. Esto también lo podemos validar directamente dentro de nuestro catch. De la siguiente manera, simplemente decimos que si el error es una instancia de sot error, vamos a importar esta interfaz directamente. Vamos a dejar que GitHub Copilot nos ayude aquí en esta parte. Y si te fijas, nada más vamos a mandar que el error message si te fijas el error message por aquí, ya no va a ser un error message. Va a ser directamente una lista de errores. Entonces vamos a regresarle errors. Por lo tanto, vamos a hacer esto. Vamos por acá. Y el status va a ser de la siguiente manera. Status. El status de mi componente. Vamos a ver. Actualizamos. Y si te fijas, aquí viene errors. Y viene un arreglo de errores. Viene cada uno de los errores que está marcando mi formulario. Entonces, nosotros vamos a colocarle directamente errors. Vamos a cambiarle a errors. Y vamos a mandarle, primero que nada, un arreglo vacío. Vamos a actualizar nuestro componente y adaptarlo acorde a lo que tenemos. En caso de que tengamos errores, pues simplemente hacemos eso. Y esta es la estructura, si te fijas, la estructura que estamos manejando. Estamos manejando una estructura, la cual es un arreglo. Por acá. Entonces vamos a regresar error y error message. Aquí si tenemos una lista de errores, bueno, tenemos que renderizar una lista de errores. De lo contrario, si nada más tenemos un pequeño mensaje, pues simplemente regresamos ese pequeño mensaje. Aquí entonces deberíamos de actualizar nuestro initial state aparte como error message. De esa manera, y nuestro status, si te fijas, de momento solamente tiene los errores, porque son los errores que tenemos. El nombre de usuario debe tener al menos cuatro caracteres. ¿Y qué pasa si por acá también tenemos un problema con la contraseña? Pues vamos a tener un pequeño error. Para que salga un poquito por arriba. Ahí está. Para que no esté tapando por acá la cámara. Ahí está. Si te fijas viene el error del username y el password. Son los errores que nosotros le estamos marcando. Simplemente sería iterar esos errores por acá y colocarlos al final del formulario. Podría ser algo como si status.errors. Entonces podría ser como status.errors.map y mapeamos el error. Si te fijas, ya me lo está autocompletando todo GitHub Copilot de momento. Parece que esto, esto, esto da un poco de miedo, ¿no? Vamos a ver. Está. Tenemos el error. De momento lo voy a colocar como any. Simplemente para el tema de los tipados. Y vamos a agregarle un key al error. Error seguido del índice el cual se está trabajando. Entonces vamos a colocar index y el error. El index es un number. Ahí está. Nosotros mostraríamos el message. Error.message. Y por acá el key sería error.message. Ahí está. Guardamos esto y lo que tenemos ahora de momento. Vamos a validarlo. Vamos a colocarle elementos. Ahí está. Si te fijas, el nombre de usuario debe tener al menos cuatro caracteres. La contraseña va a tener al menos cuatro caracteres. Vamos a colocar admin.test y esto se borra de inmediato debido a que ya no tenemos los errores en nuestro estado. Si te fijas cómo se está manejando nuestro formulario mediante el server action. Está haciendo todo el trabajo dentro de... Del servidor. Y una vez que hemos manejado los errores, ahora sí, vamos a hacer la llamada a la API con fetch. Simple. Voy a hacer un post de la siguiente manera: const result va a ser igual que espere. Vamos a ver si GitHub Copilot hace por aquí la magia. Vamos por acá a la documentación en donde viene, pues básicamente el fetch. Así que lo voy a copiar tal cual: fetch de DOMI Action, el cual le pasamos como método POST, los headers, este Stringify también, pero en lugar del Stringify, este objeto que viene por default, vamos a pasarle directamente el parse o la parse data. De esta manera obtendríamos el resultado, pero hay que convertirlo a JSON esta respuesta y ver qué es lo que tenemos. Este resultado, esta data, se está ejecutando dentro del servidor, así que vamos a darle log de la data dentro de mi servidor. Y vamos por acá en mi aplicación. Vamos a ver qué sucede. Si te fijas, me dice un mensaje. Invalid Credentials. Entonces yo voy a hacer una validación. Si la data... Ahorita vemos qué campo debe de tener esta data. Si la data.id existe, quiere decir que, bueno, el usuario ha sido logueado. Autenticado. De lo contrario, quiere decir que hay un pequeño error. Y le voy a llamar error message. Por lo cual, quiere decir lo que viene dentro de la data punto .message y ese mensaje se lo voy a mostrar al usuario. Entonces, ahora, si no está autenticado, le regresamos eso y dentro del status, vamos a manejar otro pequeño error. Status. error. message de hecho aquí está, y aquí está el mensaje. Y vamos a ver qué sucede con esta. Ya está validado directamente, pero las credenciales son inválidas. Si te fijas cómo está mostrando directamente el estatus a pesar de que este es un client component y estamos yendo al servidor a ejecutar ese código esa es una de las grandes ventajas que yo le veo a los server actions así que ya está listo esta parte. Pero qué pasa? si esto es correcto si está autenticado vamos a pasar la información que sí sea al menos real para este ejemplo, Vamos a pasarle el nombre de usuario que viene por aquí dentro de la documentación de JSON. Lo pasamos por acá. Le damos submit. Y ahí está. Listo. Está autenticado. Autenticado. Pero está haciendo el return por acá. Y aquí está la información, si te fijas. La edad. ¿Qué podemos hacer dentro de los actions? Podemos redirigir. Podemos guardar en cookies. Claro que sí. Podemos hacer todo esto. Entonces, dentro de mi app... Voy a crear una nueva carpeta que se va a llamar Home. Esta va a ser una nueva página, una nueva ruta, simplemente porque el usuario ya se autenticó, lo vamos a mandar en la siguiente ruta. Entonces voy a colocar un archivo de page.tsx, el cual va a exportar Home, que es un componente. Y este, por supuesto, es un Client Component, porque así lo voy a manejar. Use Client. Y vamos a exportarlo también. Este componente simplemente me va a regresar o me va a decir home. Bienvenido. Uf, ya casi cometí una falta de ortografía. Una disculpa. Ahí está. Ya tenemos home. Por lo tanto, la ruta de home ya existe. Claro, no estamos manejando nada de las rutas autenticadas, rutas protegidas. Simplemente estamos validando y mencionando cómo es que funciona un server action y un formulario. Si está autenticado, lo que vamos a hacer por aquí. Es básicamente guardarlo en cookies. ¿Podemos guardar en cookies? Claro que podemos guardar en cookies. ¿Cómo lo haríamos? Gracias al paquete de cookies de Next Headers. Sería de la siguiente manera. Import cookies desde Next slash headers. Dentro de cookies podemos guardar esa información del usuario. Entonces yo voy a autenticar a mi usuario y lo voy a guardar al menos en mis cookies. Que no podría decir que ah, es la mejor práctica simplemente para hacer una autenticación ficticia. Que veas que se pueden guardar las cookies dentro de tu navegador directamente en los server actions. Entonces, si el usuario está autenticado, entonces vamos a hacer simplemente cookies, cookies que es una función .set Le voy a colocar el user y voy a guardar el user por ahí en forma de JSON convertido a string. JSON.stringify la data. Y eso hace que me lo guarde en cookies. Y vamos a verificar esto. Vamos por acá dentro de mi application, cookies. Y si te fijas, le voy a dar aquí en save. Y por aquí me va a guardar en cookies el user. Ahí está toda la información de mi usuario. Lo voy a dar un poquito más para arriba para que no se vea con la cámara o no se choque con la cámara. Ahí está. Ahora, ok, quiero redirigir. Quiero redirigir a la siguiente página a la página de home. ¿Puedo? Claro que sí, pero esto tendría que cambiar un poco. Voy a colocar la respuesta let data. De esta manera y simplemente la data que tengo por acá ya no la voy a definir porque ya la he definido arriba. Y ahora esta parte del return y la validación tienen que ser fuera del catch, de lo contrario el redirect no me va a funcionar. Viene directamente en la documentación de Next.js. Por lo tanto, si la data existe y el usuario está autenticado, simplemente regresamos el redirect. Le diré que viene direct, directamente de React Navigation y lo redirigimos a Home. Ahí está. De lo contrario, simplemente que me regrese ese error. Y si nosotros hacemos esto, lo que va a suceder es que me va a llevar directamente a Home y me va a redirigir. Dentro de mi server Actions también puedo controlar eso y toda esta información parece que ya no se ejecuta del lado del cliente, pero. A lo mejor mucha gente no le gusta el hecho de estar trabajando directamente con la base de datos aquí. Claro, esto es algo opcional. No quiere decir que tú lo tengas que utilizar forzosamente dentro de tu proyecto de Next.js. Al igual, si no quieres trabajar con los server components y si quieres utilizar puros Client Components, utilizar la directiva Just client Por último, vamos por acá a mi componente, el cual tiene un botón. Vamos a mostrarte algo interesante. Yo sé que voy a hacer algo que no deberíamos de estar haciendo normalmente por buenas prácticas, pero voy a crear un nuevo componente el cual le voy a llamar submitButton. Este botón, el cual simplemente es el botón de submit. Este de por aquí. Regresamos ese submit, pero utilizamos el return debido a que sí vamos a utilizar un hook por aquí. Este submit button lo voy a mandar fuera dentro de otro componente y simplemente lo mando a llamar aquí. ¿Para qué? Para utilizar otro hook que me diga en qué estado está ese componente. Entonces, lo que yo voy a hacer básicamente es lo siguiente: hay un hook que se llama use form status. El cual es un status y me va a decir en qué estado está este botón. Si está pendiente quiere decir que se le está haciendo submit y yo puedo trabajar este componente de la siguiente manera para deshabilitarlo status. Punto, si te fijas pending si está deshabilitado simplemente lo deshabilitamos incluso podríamos agregarle un estilo extra vamos a mandar un console.log del status de este botón de submit vamos por acá yo sé que esto está obviamente Inseguro. Ahí está. Si te fijas, dice pending falso porque este formulario no se le está haciendo submit. Pero si yo le doy a submit, se bloquea. Viene el pending igual a true. Viene la data y después pending a falso. Si te fijas, así podemos manejar y así podemos saber el estado actual de nuestro formulario mediante este otro juego. Y si te fijas, se bloquea el botón. No le puedo dar clic. Hasta que ya termina su trabajo, vamos a dar nuevamente el login. De esta manera. Ya está. Con esto concluimos el ejemplo de los server actions. Pero no sin antes ir a la documentación en donde vamos a ver revalidating data, que esta es una de las secciones interesantes de Next.js. Como ya lo sabes, los server actions son funciones que son llamadas prácticamente dentro de lo que viene siendo nuestro servidor, no se ejecutan en el cliente. Por lo tanto, si algo sucede de que hay nueva información, por ejemplo, tengase un listado de posts, un listado de elementos, cualquier red social, si de pronto el usuario hace una acción desde una reacción, una descarga o cualquier tipo de evento que el usuario tenga cuando interactúe con la UI, lo que va a suceder es que tenemos que revalidar esa ruta. Con esa ruta me refiero específicamente a la caché. Debido a que Next.js trabaje de una manera, como ya te lo comentaba, diferente, ya que por cuestiones de performance cache a las rutas. Entonces, lo que quiere decir que si de pronto tenemos una misma llamada a la API, cinco ocasiones, y ocurren al mismo tiempo, Next.js en automático va a hacer una sola llamada, debido a que a la segunda va a decir son los mismos parámetros, en la misma URL, la acabo de hacer, te regreso la misma información. ¿Eso es bueno? Sí. Debido a que nos ahorramos estar haciendo llamadas innecesarias con la misma información. Claro, cuando la página vuelve a cargar, vuelve a cerciorarse de eso. Y es que el caching en Next.js es todo un tema que deberíamos de platicar en un video aparte. Te pongo el ejemplo gráfico que justo te acabo de platicar, en donde tenemos diferentes llamadas a la API, ya sea de layout, de n-component, de x o y-componente. Si te fijas, se producen todos estos requests. Resulta que todos estos requests a. B y C se hacen múltiples veces, te imaginas, el B se hace aproximadamente 6 ocasiones, 3 en C y 2 en A Pero al final de cuentas se hace uno por cada uno, memoriza sus requests, verifica que la próxima llamada, la segunda Tenga los mismos parámetros y misma URL y te regresa el mismo resultado Esa es una de las ventajas que tenemos con XJS Entonces, ¿cómo es que RevalidatePad funciona? Bueno, pues cuando nosotros hacemos submit del formulario, a lo mejor queremos invalidar esa caché, simplemente le ponemos el pad que queremos invalidar para que se vuelvan a llamar y que next es la próxima ocasión que necesita hacer FEDS, ya no lo tome de la caché porque probablemente has actualizado algo debido a que has agregado un post o has agregado una reacción y necesitamos ir y buscar esa nueva información. Específicamente podemos hacerlo con Revalidate Tag, también del paquete de Next cache en el cual específicamente vamos a revalidar un tag de nuestro endpoint. Probablemente tenemos un endpoint que hace una llamada a post y ese es el que va a invalidar. Vamos a las conclusiones finales. ¿Qué te pareció el video? Espero te haya gustado y, por supuesto, que hayas aprendido. No olvides compartirlo con un amigo en todas sus redes sociales para que estos videos y tutoriales lleguen, por supuesto, a más personas. Así que mi opinión final de los server actions nos van a servir, sí y mucho. Claro, hay mucha gente que dice de que, oye, esto no me va a funcionar a mí, no me gusta tener que preocuparme por el lado del servidor, porque no me gusta tener código del servidor en mi proyecto de frontend. Y muy probablemente se refieren a que, oye, no voy a hacer un query dentro de un server actions, porque uno de los ejemplos con el que presentaron los server actions fue específicamente con un query a una base de datos. Yo creo que a nadie nos gusta tener código mezclado de esa manera. Y más porque lo presentaron directamente dentro del mismo archivo. Cuando dentro del mismo archivo tienes un client component o server component con una función que dice use server y de pronto tienes un query, e incluso lo pusieron de la manera más sucia. Pusieron por ahí la función dentro del mismo action. Se ve muy feo dentro de un tag de HTML colocar un query de SQL y dicen, estamos volviendo al pasado. De cierta manera sí estamos volviendo al pasado porque son cosas que... Hacíamos anteriormente con PHP, en donde nosotros enviamos simplemente todo el código y, y ya estaba listo para ser mostrado en el cliente. Esto pasaba hace muchos años e incluso algunas empresas lo siguen trabajando de esta manera. Pero hay que destacar que es muy poderoso el hecho de ejecutar acciones porque nos evitamos un doble recorrido al servidor. Pero, ¿las implementaría yo en mi proyecto? Sí, y solo si sí, no hiciera tanto trabajo a una base de datos porque... No sé qué tan bien me vaya con ello. ¿Te imaginas que tenga queries? Porque al final de cuentas, los server actions son data mutations, como lo dice aquí en la documentación. Son específicamente para eso. Yo los utilizaría tal y como lo hice en el ejemplo, para hacer llamadas, para hacer mutaciones, para hacer creates, pero no pondría directamente un query a la base de datos, para serte sincero. No me gusta. A lo mejor simplemente nos estamos negando a que esto es lo que va a suceder, aunque bueno, yo realmente te digo. No pondría mis queries así, aunque si somos honestos, Next.js es un framework full stack, por lo tanto, cada vez combinamos más el frontend con el backend. Esto se supone que viene a facilitar la vida cuando nosotros estamos trabajando con endpoints. No hay necesidad de crear un endpoint cuando las server actions pueden hacer eso. Es un puntito extra, pero te lo digo, realmente no me siento del todo cómodo teniendo los server actions y teniendo ahí llamadas a la base de datos directamente. Claro, aunque no los tenga dentro del componente. Para serte sincero, creo que nadie de la gente que está trabajando con Server Actions va a colocar un read, update o un delete a la base de datos directamente dentro del Action, dentro del formulario. Claro que no. Solamente lo pusieron en un ejemplo que hasta parece que lo hicieron feo. Sin embargo, creo que sí son poderosas para hacer todo ese tipo de llamadas sencillas, pero yo aún dudo mucho de si lo haría en mi proyecto. Así que bueno, esa es mi opinión. ¿Cuál es la tuya? Déjala en los comentarios, me interesaría saberlo, porque a final de cuentas es una comunidad en donde todos queremos una sola cosa. Aprender. Nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias.